Nosotros estamos ahora con Miguel Palomino. De comida vamos a hablar también de este tema, pero vamos a comenzar con las medidas propuestas y enviadas al Congreso ya en forma de proyecto de ley por el ministro Castilla, anunciadas el día de ayer, sobre facilitación de la inversión privada, del incremento de la producción, de las MIPES y todo lo demás. Miguel, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, gracias por la invitación. Bueno, es un proyecto de ley, acá lo tengo, bueno, bastante voluminoso, con una serie de modificaciones a leyes existentes. Son varios proyectos de ley, ¿no? Son varios proyectos de ley en uno metido en uno solo, creo, ¿no? No sé, o por eso contiene títulos, capítulos y cuánto hay. Bueno, el ministro Castilla explicó ayer que tiene cuatro bloques muy importantes este proyecto de ley. El primero es uno que facilita los trámites para la inversión privada. Este a su vez tiene tres capítulos: uno que busca eliminar las barreras burocráticas, fortaleciendo la capacidad de Indecopi en la Comisión de Barreras Burocráticas, lo que me parece muy bien, ¿no? Eso es muy bueno, pero en principio sí, lamentablemente en eso sí hay que ver los detalles para saber cómo funciona, pero como noción, como concepto parece muy bien, ¿no? Hay que ver cómo efectivamente lo han hecho y lamentablemente esa parte de los proyectos presentados no he podido verla todavía. Ahora, ojalá que efectivamente se empiece a fortalecer estos aspectos de Indecopi, también el vinculado a la libertad, a la libre competencia, porque últimamente al Indecopi le estaban haciendo encargos en términos de control de precios, control de la comida chatarra y cosas de ese tipo, ¿no? Ojalá que retome su función vinculada a la mejor manera de proteger al consumidor es fomentando la competencia, ¿no? Exactamente. Y esa debería ser la función básica de Indecopi. Bueno, el segundo punto de este primer bloque, digamos, es simplificar todo el proceso de autorizaciones municipales para la inversión en servicios públicos e infraestructura. Todos los estudios que se han hecho tanto localmente como por Banco Mundial, estudios, Doing Business y lo demás, indican que el problema más frecuente, más numeroso y probablemente más importante que se enfrenta para muchas obras de infraestructura, de servicios públicos y ciertamente en todo lo que tiene que ver con construcción, habilitación urbana, son los problemas de permisos, licencias, autorizaciones municipales. Que son realmente una locura, ¿no? Una locura, sí. Y las empresas que prestan servicios públicos, por ejemplo, que tienen que pedir autorizaciones a diversos municipios para cualquier cosa, desde el pase de un cable hasta hacer cualquier obra en los municipios, resulta ser uno de los problemas más grandes para poder invertir y sacar adelante proyectos es que se demoran siglos y son imposibles de lidiar, ¿no? Me imagino que aquí habrá silencios administrativos positivos, ese tipo de medidas, ¿no? Me imaginaría que ese tipo de cosas son las ideales, ¿no? Luego, el tercer punto de este primer bloque es facilitar la calificación de proyectos de habilitación urbana y de edificación. Es el mismo tema como te mencioné, ¿no? Claro. O sea, por un lado, todo lo que es infraestructura y servicios públicos, y por otro lado, todo lo que tenga que ver con habitación urbana y construcción de residenciales, eso. Claro, y eso es importante ahora, ¿no? Porque, por ejemplo, para crear parques industriales, de lo que se habla ahora, no hay manera, en fin, es muy difícil. Pregunta con cualquier constructor en términos de dar cosas residenciales, o incluso oficinas y lo demás, y los problemas más grandes que tienen son dos. Uno es las autorizaciones, permisos, autorizaciones de las municipalidades, no. Y el otro es conseguir agua de Seapal. Habría que hacer algo. Pero, y esto además es cierto, no ahora, no el año pasado, esto es cierto hace ya varios, bastantes años. Claro. Por eso digamos, muchas de las medidas que se están tomando ahora, y esperemos que sean efectivas, porque no he podido ver todos los detalles, pero la dirección o lo que dicen que se pretende hacer, por ejemplo, está muy bien y son temas que son ampliamente conocidos por la gente que conoce estos problemas desde hace años, no es una cosa nueva, no es este año, ¿no? Sí, pues, dicho sea de paso. Y es muy bueno que yo pasó que alguien lo está haciendo cuando hace años que esto se conoce y nadie lo hacía. Nadie lo hacía, de acuerdo. Un segundo componente de este decreto legislativo, de este proyecto de ley es, tiene que ver con el desarrollo productivo y el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresas. Uh-huh. Y también este objetivo tiene un conjunto de componentes, en fin, tiene que ver, por ejemplo, con apoyo a la liquidez empresarial, impulsando mecanismos de facturas negociables, estableciendo mecanismos de control para que el Estado pueda convertirse en un pagador predecible a tiempo. ¿Qué es esto? Esto último, por ejemplo, es la cosa más fácil de implementar y más justa y más sensata que uno puede hacer.
todos los mecanismos que tiene el Estado para pagar sus cuentas, sus facturas, pagar a sus proveedores, en general fueron diseñados en una época donde el Estado crónicamente no tenía plata. Uh-huh. Entonces lo que se hacía era buscar mecanismos para patear los pagos, para demorar y para que en la práctica todos los proveedores le financiaran al Estado, porque el Estado no tenía con qué pagar nunca, no había caja. Claro. Hoy en día el Estado, como sabemos, es superavitario, tiene pues depósitos en todos los bancos del sistema y puede conseguir, y sin necesitar financiamiento, puede lanzar financiamiento entre 2%, 1,5%, 3% en el mercado hoy día. Claro. Entonces, si el Estado puede financiar esas tasas que antes hubieran sido impensables, uh-huh, y hoy son fácilmente accesibles cuando quiera y el monto que quiera casi, ¿qué sentido tiene que se siga en la práctica financiando de pequeñas y medianas empresas que obtienen financiamiento pues a tasa de 20, 30%? Claro. Pues es casi, digamos, es criminal que el Estado, que le sobran fondos, no pague rápido, ¿no? Claro. De inmediato, y le permita todo el capital y la reducción de costos financieros, bueno, a las pequeñas y medianas empresas. De hecho, hay un problema que no se resuelve, y es que, y que sufren muchas pequeñas y hasta medianas empresas con el pago del IGB, porque pagan el IGB y muchas empresas recién cobran, uh-huh, por el producto que han vendido a los 60 o 90 días, pero tienen que pagar el IGB inmediatamente. Y claro, entonces tienen eventualmente que financiarse en el sistema financiero para pagar el IGB. Y por supuesto las tasas del sistema financiero son relativamente altas y entonces terminan financiando al Estado. Entonces, lo que es una locura, ¿no? Por el mismo motivo que acabamos de decir, si el Estado se puede financiar a 1 o 2%, ¿por qué le va a pedir, por qué se va a acabar financiando a empresas a las que les cuesta 5, 10, 15 veces? ¿No? Sí, pues, ¿pero cómo se resuelve eso? Bueno, aquí están, bueno, hablando del tema de la factura. Eso la es por lo menos pagar las, no, pagar a proveedores es un tema. El tema de facturas es distinto, eso ya no es solo del Estado. No, claro. Que, no, si las facturas son negociables, sí, entonces uno las puede descontar libremente y se abriría un mercado líquido y el financiamiento para las empresas pequeñas y medianas, claro, eso ayudaría por ejemplo a pagar el IGB, por ejemplo, sin necesidad de financiarse. Así tan, es, a muchas cosas, ¿no? ¿No? Efectivamente. También hay un tema, entiendo, de que la recuperación anticipada del IGB la acelerarían, sí, eso también va en la misma dirección de reducir esos costos. De acuerdo, también. Y hay modificaciones en torno, se habla de la adecuación de los contratos laborales del régimen de la ley 28015, que fue esta ley MIPES del año 2003. Esa que ya se va a extinguir y que hay una serie de incertidumbre, entonces habría que pasarlo a otra para eliminar esa incertidumbre que hay. Creo que la asimilan a la ley actual. De nuevo, hay un montón de detalles que no he tenido la oportunidad de revisar, además no soy laboralista. Si las empresas constituidas antes de la entrada en vigencia, están hablando de las MIPES, ¿no? Sí. Antes de la entrada en vigencia de la presente ley, se rigen por los requisitos de acogimiento al régimen micro y pequeña empresa regulados en el decreto legislativo 1086, que es el del año 88. O sea que me imagino que están pasando esas empresas que cuyo régimen caducaba, digamos, del año 2003, que eran como 20.000 o 30.000 empresas, así que pasan digamos, son transferidas a esta ley, y supongo que eso es lo que entiendo de esto, ¿no? Ahora, yo entiendo por lo que uno escucha y por lo que el presidente mismo ha dicho, y la ministra de la Producción ha dicho varias veces, que se estarían planteando una serie de cambios a la ley MIPE. Entonces, ¿cómo encaja dentro de esto? No lo tengo claro. No me he metido mucho en el tema porque no. Bueno, eso es lo que deberían hacer. Para comenzar, he estado viendo los niveles, se mantienen los niveles. Es decir, una microempresa es la que tiene ventas anuales por un monto máximo de 150 unidades, así era antes. Uh-huh. Pequeña empresa, montos máximos de 1.700 unidades impositivas tributarias, así era antes. Uh-huh. Entonces, deberían haber subido pues esos montos. En realidad, estas leyes de la MIPE deberían extenderse a todas las empresas, de cualquier tamaño. Pero, ¿no? Lo que ocurre es que en general, lo que ha ocurrido en el Perú, y esto lo hemos conversado una oportunidad contigo, creo, en los últimos 10 años, el 75% de los empleos que se han creado en el Perú, y se han creado una gran cantidad de empleos, sí, 75%, se han creado en regímenes que no son el régimen supuestamente general. Claro. O sea, el régimen general es muy particular. Claro, es en realidad muy particular. Claro. Y eso ocurre porque el régimen general no es un buen régimen, tiene así problemas. Es. Así es. Entonces, se acaba creando un empleo muy oneroso. Sí, y además es claro, la prueba de mercado, ¿no? 75% de los empleos se han creado en otros regímenes. Y llegó un periodo donde se han creado muchísimos empleos, donde nadie duda que ha mejorado el empleo, la calidad del empleo, la remuneración del empleo, etcétera, ¿no?
Entonces ha sido un éxito y ha sido un éxito con los otros regímenes, no con el general. Esto es la demostración más clara que habría que adecuar el régimen general y quitarle aquellos puntos, porque son solo algunos muy, muy puntuales, que lo hacen particularmente problemático. Flexibilizarlo y aligerarlo. En buena parte el problema más grande en realidad es la casi imposibilidad de despedir un trabajador, claro. Casi independiente cuál sea el motivo por cómo se le quiera despedir. Pues, pero también los costos, ¿no? Uno habla con cualquier micro o con un pequeño empresario, ni siquiera un micro pequeño, y a veces hasta con medianos empresarios, y están agobiados por las regulaciones laborales, por los beneficios que tienen que pagar, por entonces no pueden meter la planilla, entonces tiene que parcelar su empresa para convertirla en MIPE para poder claro, lo que ocurre es esto. Por un lado, creo que la mayor parte de la población está de acuerdo en que hay que tener unos sistemas mínimos de protección a la salud, claro, de seguridad social, claro, ese tipo, sí, de temas, claro, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿dónde se paga eso? Los regímenes de este tipo, tradicionalmente, como es el caso en el Perú, hacen que si uno está empleado, uno paga estas cosas. Claro. Entonces, la forma de que esto no suceda es que el empleo sea informal, incumplir con las reglamentaciones. Sí, pues. En realidad, y esto es lo que los organismos multilaterales están impulsando, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un montón de estudios al respecto, es que todos esos mecanismos de protección social, que son en principio buenos, deberían desentenderse de la situación laboral. O sea, no tiene sentido que yo tenga protección de salud solo si estoy empleado y no si no estoy empleado. No. O solo si soy formal, pero no si soy informal. Entonces, deberían ser dos cosas distintas. Uh-huh. Bueno, cobrarlo como si fuera como si fuera un impuesto. No todo el mundo tiene que contribuir a la pensión, a la seguridad social, salud, lo que fuera. Y eso no depende de tu empresa, donde estés contratado, ni en qué condición de trabajo tengas. Claro, eso sería pues un mundo ideal. Simplificaría muchísimo la formalización del empleo. Porque en este momento, para muchas micro, la mayor parte de las micro y pequeñas empresas, pues no pueden acumular, no pueden crecer, están aplastadas por estas leyes. Claro, pero a la misma vez, la población en general exige que existan estos mecanismos de protección. Entonces, la única forma de tener las dos cosas es desatarlas. Hay incentivos para la inversión en investigación científica. Claro, lo que es increíble es que en el Perú, no se permitía deducir como gasto. O sea, si una empresa gastaba en investigación y desarrollo, era utilidad. Había que pagar impuestos sobre eso como si fuera una utilidad. Sí, pues. Igual como antes, a las empresas no se les permitía invertir en capacitación. No podían deducir. Si yo capacitaba a un trabajador, de nuevo, era utilidad, yo pagaba impuestos sobre lo que el gasto de capacitación. Ahora dice que hay crédito fiscal por inversión en capital. Eso es para las pymes, si no me equivoco. A las pequeñas y medianas empresas y a las micro, evidentemente. Esto representa un crédito tributario por un monto equivalente que no excede el 1% de la planilla. Me parece muy poco, ¿no? Pero recuerda, esto ya no es que permite deducirlo, es un crédito tributario que es más fuerte. O sea que no es que yo lo deduzco para calcular mi impuesto. Es decir, lo saco esa cantidad. Ah, ya, está bien. Entonces es más fuerte, ¿no? Ya. Pero solo para las pymes. Y hay una serie de cambios para la ley de obras por impuestos, en fin. Eso también es bien importante, porque hasta ahora el régimen este del mecanismo de obras por impuestos solo se podía aplicar a obras de infraestructura y con fondos, o sea, o en regiones donde esto se pagará con fondos de cánones, regalía. Y además, yo no podía pagar los estudios de prefactibilidad. Y yo no podía pagar el mantenimiento de las obras que hiciera tampoco. Entonces, yo no podía pagar la prefactibilidad, yo no tenía un estudio para hacer la obra. Yeah. Yo no podía pagar el mantenimiento, nadie quiere hacer una obra que se va a deteriorar y no tengo un presupuesto para mantenimiento. Entonces, ahora se puede hacer mantenimiento, se puede pagar prefactibilidad, que es dos dedos de frente, tendría que ser la forma de hacerlo, y además se puede aplicar a inversión pública en cualquier lugar, no solo en aquellas regiones o provincias donde existen estos cánones, ¿no? No tiene sentido que yo pueda hacerlo en una región y en otra, ¿no? De acuerdo, interesante, se ha flexibilizado esto un poco. Claro, es muy bien. Creo que va a ser mucho más útil el sistema. Tenemos que ir a una pausa, regresamos. Bien, seguimos conversando con Miguel Palomino y ahora quería tocar un tema distinto, y es el que tiene que ver con la ley de servicio civil, una reforma fundamental que tenemos ya más de 20 años por hacerla y no se ha hecho hasta ahora.
Hoy día ha habido movilizaciones en varias provincias, han bloqueado la carretera, dicho sea de paso, los bloqueos son ilegales, hay que recordar siempre esto. En fin, hay protestas, pero lo que pasa es que probablemente esos trabajadores que se movilizan no saben que van a ser beneficiados por esta ley, entre otras cosas, ¿no? Digamos que es muy difícil que un trabajador que tenga alguna intención de hacer de manera, aunque sea semidecente, su trabajo, se vea perjudicado. Así y es. Casi con seguridad se va a ver beneficiado. Va a poder ganar más y además todo lo que ahora le pagan, que no es pensionable, va a ser pensionable, ¿no es cierto? Es decir, se va a regularizar. El único riesgo es para las personas que no tienen intención de hacer su trabajo, claro. Saben que van a ser calificados como incapaces de hacer su trabajo, no van a pasar porque se rehusan o algo a los ejercicios, las pruebas que le van a dar, claro. Para mejorar su calificación. Y en ese caso, únicamente, podrían posiblemente perder su empleo. Entonces, quien se moviliza en contra es casi está anunciando, yo no tengo intención de hacer mi trabajo. Sí, pues, eso es el fin de la cultura del comechado, digamos. Por otro lado, en realidad, la mayor parte de las personas que se movilizan son personas que no entienden y se les ha hecho creer que su trabajo está en riesgo o que la calidad de su trabajo está en riesgo, cuando más bien, para la inmensa mayoría de los casos, es todo lo contrario. Bueno, justamente hay esta encuesta que hizo Apoyo la semana pasada sobre la ley de servicio civil. Al principio la aprobación era mayoritaria, eran 50, casi 60% a favor de la ley, pero cuando le explican a la gente en la misma encuesta aspectos específicos de la ley, la gente descubre cuál es el sentido de la ley, entonces esa aprobación se vuelve ya casi absolutamente mayoritaria. Y aquí tenemos un cuadro de esa encuesta con los distintos aspectos de la ley. Ahí están, por ejemplo. ¿Pueden apagar una de las dos? Modelo actual, no pueden ser despedidos por mal desempeño, 20% está a favor de eso. Podrían ser despedidos si son desaprobados en sus evaluaciones por 2 años consecutivos, 74% a favor de eso. Tienen en algunos casos contratos temporales, es así ahora. Todos tendrían contratos estables, 88% a favor. Tienen ingresos que no aportan a su jubilación. Eso es ahora. Con la nueva ley, la mayoría de ingresos de los trabajadores aportaría a su jubilación, 86% a favor. Luego, con algunos sindicatos pueden negociar anualmente en grupo las remuneraciones de sus afiliados, eso es ahora. Con la nueva ley no se podría negociar en grupo, existiría un sistema de remuneraciones fijado, 57% a favor. Y además que no es del todo exacto, porque si hay negociación colectiva, lo que pasa es que tiene algunas limitaciones en relación a la que existe quizás en otros sectores, pero porque si no, no puedes tener un sistema, claro, organizado de esta manera. Pero no es que no haya negociación colectiva tampoco. De acuerdo. Ahora, lo crucial de ese cuadro, lo que vimos en todo caso, era que solo 20% se opone, como es razonable, por supuesto, a que un trabajador no pueda ser despedido por incapacidad. Claro, de acuerdo. Siguiente cuadro, podemos ver otro de los aspectos de esta ley. El modelo actual no tiene sueldos similares a pesar de tener las mismas funciones y responsabilidades. En el nuevo modelo ganarían un sueldo similar si tienen las mismas funciones y responsabilidades, 83% a favor de esa idea. Luego, no, en el modelo actual no tienen los mismos derechos laborales, gratificaciones, CTS, pensión. Sí, claro, CTS, pensión, etcétera. En la ley tendrían todos los mismos derechos laborales. Completos. Completos, CTS, pensión, gratificaciones, 90% a favor de eso. Si la nueva ley favorece a los trabajadores. No hay posibilidad de ascender actualmente. Con la nueva ley podrían ascender según su mérito y desempeño, meritocracia. 91%, esta es la aprobación más alta, 91% de la población está... Pero, ¿quién se puede oponer que la persona con más mérito sea la que ascienda? O sea, claro, habría que ser loco para ponerse, ¿no? Sí, pues, por eso después, el siguiente cuadro. Después de conocer algunas de las principales características de la reforma, ¿aprueba o desaprueba de la reforma del servicio civil? 84% aprueba, 10% desaprueba. Siguiente cuadro, cuarto cuadro. ¿Está de acuerdo o no con que la reforma del servicio civil se base principalmente en la meritocracia, es decir, en que las remuneraciones y los ascensos estén en función del mérito y desempeño de los trabajadores?
En Lima 88%, en el interior 79%, total 84% a favor. Y es una aprobación, ni el siguiente cuadro, a ver. Claro, y solamente 7% en contra, 7, ojo. 7, o sea, porque hay gente que no sabe, no opina, ¿no? 7, solo 7% en contra. Si y considera que la reforma de derechos civiles tendrá un impacto en la. Entonces, o sea, solamente uno de cada 14 peruanos le parece mala idea. Sí, pues. Entonces, más fácil políticamente no la debería tener el gobierno. El tema es, veamos si el Congreso realmente responde a la opinión pública, a lo que quiere la mayoría, o no. Por ejemplo, quienes se oponen a la reforma, muchos dijeron, ¿y por qué no consultaron a este tipo de organizaciones sindicales sobre cómo hacer la ley? Y yo creo que la pregunta relevante es, se le está consultando a la población, y la población en 84% está a favor. La población es la que paga el Estado. Exacto. ¿Cómo va a escoger entonces el Congreso en función a qué va a decidir? En función a lo que algunos pseudo dirigentes de pseudo sindicatos, y no todos están en contra, puedan oponerse, o en favor de lo que el 84% de la población que paga los sueldos prefiere hacer. Obviamente. O sea, no hay espacio. Y otro tema es que siempre la forma de resistirse a esos temas de sentido común es que se diga, bueno, pero es que hay que ajustar esta cosa, hay un detallito que falta, y en este caso la reforma es tan importante que lo importante ahora es aprobarla. Y si es verdad que todo puede ser mejorable en algún momento, bueno, ajustaremos los tornillos más adelante, pero saque la reforma de una vez. Claro, esta reforma es fundamental para dar un salto de calidad en nuestro Estado. No se puede hacer una reforma del Estado sin tener una reforma de este tipo primero, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Miguel, por tu participación en la hora N. Vamos a una pausa.